Este es un barco pirata y es muy viejo y por eso está todo destrozado y lo estamos volviendo a construir. Y ahí encerraban a los piratas. Y aquí también. Y aquí se rompió el barco. Ponerle una aquí arriba toda, de allá acá, y terminar con aquello. Y luego hacer la otra parrilla, cerrar ya, bam. O sea, de abajo arriba, hacerle de abajo y empezar, pam, pam, pam. Sí, hacerle o sea, ya. Mira, una parrilla de aquí hasta arriba y la otra abajo. Se ha cogido con capas de gallinera al mallazo. Eso queda agarrado el cemento ahí igual. ¿Eso qué con la varilla? ¿Ahí a cuánto va? Y
esto irá ahí. Y eso va para arriba. Vale, y aquí no hay más curvitas. Ahora voy a verla. Ah, vamos con pato. Marca ahí. ¿Dónde marco? ¿Dónde marco? ¿Qué quieres que marque? ¿Para cortar? No. Esa a marca marcar. Es importante. Sí. Y la pregunta es que no haya que hacer mierdas para el próximo día, que ya esté todo. Vale, por ejemplo, esto de aquí lo dejamos ya niquelado, si se puede empezar a poner la gallinera. Sí, exacto. Hay que hacer la doble por esta cara y por la otra. Claro, tío, que ya no haya que meter no sea aquí agujeros. Hay que hacer que el agujero, un agujero no coincida con el otro y que mira, se quede doble. Aquí hay que dar un punto de soldadura, que lo veo. Aquí hay otro que se me ha soltado, el de aquí. Claro, sí. Pero eso lo puedes hacer en 5 minutos y ya está. Sí, hazlo. Y ahora están poniendo la malla. Pero ya no me importa si me la dejas. Se va a ver desde aquí arriba. Mira, toda una malla, una segunda capa completa. Aquí el capitán. Construyendo el gallinero. Porque hemos visto que hay un navegante francés que se fue con una gallina a dar la vuelta al mundo. Ah, sí. Y entonces nosotros pues hacemos un gallinero, vamos a poner 4 gallinas. Camayo, et ben on est samedi matin, il fait un temps splendide, pas de vent, donc ça va être parfait pour les travaux. Et aujourd'hui on va commencer vraiment la reconstruction de la poupe, c'est à dire que là tout est prêt, le maillage a été fait, toute la treille de métaux a été faite. Et là aujourd'hui on va couler le ciment, donc j'attends Léon et Ramon qui devraient pas tarder à arriver. Voilà. Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. Ce sera la réparation de la poupe partie 2. Si vous voulez nous soutenir, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Partagez avec vos amis, partagez avec qui vous voulez. Vous pouvez aussi commenter et abonnez-vous si vous voulez recevoir les notifications. Allez, ciao! Este borracho queda mejor como comer.
Dice, los alcohólicos van a terapia. Me has dado un pedazo de calambre, tío, en el brazo. Me llevas frío hoy.